7, gran partido en el Monumental. Amigos, esto es Peñarol contra Nacional. Amigas, amigos, nos saluda Mariano Cross y con todos ustedes, el gran comentarista, el señor Fernando Liendro. Los equipos están a punto de salir por el túnel. Comienza el partido. Peñarol contra Nacional. Está ubicado en Buenos Aires, capital de la Argentina. El Monumental suele ser el estadio donde siempre juega la selección nacional, la selección local, en los encuentros internacionales. Ese pase fue muy malo. Le pega duro. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de espacio, le pega. Cristian Núñez. Le robaron la pelota. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Efraín Cortés. Pase bastante malo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase es malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Efraín Cortés. Justito lo interceptaron. No, acaban de perder la pelota. Recibe el pase en el área. Quedó habilitado. Gonzalo Bueno. Entra mal. Es infracción. Israel Damonte. Busca profunda al delantero. Interceptó. Le faltó un poco de precisión al pase. Pero la idea era buena. Atención, que puede ser. Controla la pelota, atención con esta. Ese balón se metía en el arco. Está claro que estos muchachos quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. Peligro, señores, ahí va. Imposible pasar. Andrés Scotti. Juan Albín. Gonzalo Bueno. Un pase fuerte hacia adelante. Se equivoca en el pase. Cristian Núñez. Un pase largo hacia adelante. Ah, no, bueno. ¿Y ahora qué entonces? La jugada no termina en nada. Israel Damonte.
tira un pase largo hacia adelante. Aquí se terminan los primeros 45 minutos. Después de 45 minutos, todo se mantiene tranquilo. 0-0. Suena el silbato del juez y comienza la segunda mitad. Andrés Scotti la saca hacia adelante. Perdieron el balón. Van a tener que mejorar los pases. La pelota ya está en manos del equipo rival. ¿La aguantará? ¡Ahí va! ¡Qué golazo hizo! Finalmente lograron sacar ventaja en este segundo tiempo. Un hermoso gol, sin dudas, como pocos. ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Antes de que llegara la pelota, él ya sabía lo que iba a hacer. Pensaron que no la podían controlar, pero sorprendió a todos y metió ese remate fantástico que terminó. Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1-0. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego. Iván Alonso. Andrés Scotti. Juega la pelota hacia el banderín del córner. Gonzalo Bueno la gana en zona peligrosa. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas, pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Se mueve por el costado. Puede venir el centro. Por favor, ya perdieron el balón. Se queda parado esperando el pase. ¡Cabezazo! Soy mago, pero presentía que esto iba a pasar. Lo que definió la jugada, sin dudas, fue ese tremendo centro. Esa es la manera de cabecear, con decisión y agresividad. Se reanuda el encuentro con empate en el marcador. ¿Podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo después de haber conseguido el empate? Gonzalo Bueno. Entra mal, es infracción.
están tocando la pelota y moviéndose muy bien en ese sector. Solo les falta encontrar ese toque fino para un hombre que logre avanzar hasta el área. Necesitan crear más peligro. La cortó justito. Gran pase a través de la defensa. Qué mala pelota, le ganaron justo. Pasó muy bien. Pase al medio. Terminó el partido. Ninguno pudo romper esta igualdad. Así que a los penales ahora. Así es. No hubo gran claridad. Ninguno de los dos equipos hizo lo suficiente para merecer el triunfo. El partido terminó empatado en tiempo reglamentario. Así que nos metemos directamente en los penales. Avanza la definición, la presión es cada vez mayor. El primer penal puede ser decisivo. Es importante meterlo para empezar más tranquilos. ¡Lo erró! ¡Increíble! Erró el primer penal. ¡Qué pecado! ¡Ah, bueno! ¡Lo erró también! ¡Increíble! De esta forma siguen igualados. Muy buen disparo. Excelente precisión. El balón está dentro del arco. Lo atacó. Atacó el penal. Si lo mete, van a ser dos los goles de ventaja. Una situación muy favorable. ¡Gol! Engañó al arquero, magnífico. ¡Afuera! Muy mal remate, afuera. Una vez que ponen la pelota sobre el punto del penal, empiezan los nervios. Imagínense, acá se define todo. Puede ser la gloria para este equipo. Sus compañeros lo alientan. Esperemos que no le gane los nervios. Al fin y al cabo, Fernando, ese penal decidió el resultado de este partido. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición de los 12 pasos para encontrar un ganador. Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa. Y saben que ganarlos es algo muy especial.